Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy hemos amanecido con un montonazo de cambios en Counter-Strike, muchos cambios visuales en mapas que vais a descubrir en el vídeo de hoy. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver todos esos cambios. ¡Let's go! Y vamos a ello, chicos y chicas. Vamos a ver todos estos cambios. Primero vamos a hablar de una tecnología que ha implementado Valve que se llama Player Contrast Boost. ¿Esto qué significa? Básicamente es que veremos a los enemigos más nítidamente. Eso sí, va a consumir pues la gráfica, evidentemente va a haber van a verse afectados los FPS, pero vamos a ver mejor a los jugadores. De hecho, estaréis viendo imágenes distintas en pantalla con esta tecnología desactivada o activada. Decidme en los comentarios qué os parece. La verdad que en cuanto a las imágenes se ve bastante mejor. Yo, pues evidentemente jugaré todos estos días a Counter, la tendré activada. De hecho, como veis, ya la tengo activada. Simplemente tenéis que ir a vídeo y abajo ya lo podéis activar. Y como digo, os comentaré si he notado tanto la diferencia por el contrario, todo sigue igual. Vale, ahora sí que sí, vamos a hablar de los cambios de los mapas. Vamos a Overpass y chicos y chicas, en la zona de larga han quitado la bici. Esa zona que era súper molesta cuando la gente iba de eco, se ponía ahí con una Deagle y te reventaba, pues ya lo han quitado, así que bien, desde mi punto de vista me parece bastante correcto. Han quitado los cristales de la zona de banana. Eso la verdad me ha sorprendido. Como sabéis, se podía boostear y buscar el primer pick para gente que estaba en globos. No sé, la verdad, porque lo han quitado. A mí desde luego me gustaba tener como varias opciones, ¿no? Así que eso, pues lo han hecho, supongo que algo más terror desde mi punto de vista. Han puesto luces en la zona de conecto para que todo sea mucho más luminoso. Vamos a ver un montonazo de cambios con luces en los mapas, ya os aviso. Y en el spawn terrorista, como veis, también la han puesto con más iluminación para que detectemos a la gente antes. Vale, ahora vamos a Dusto, chicos y chicas. Un cambio mínimo es que han cambiado el fondo de la zona de medio para que, bueno, la gente vea que hay ahí, pues el típico, ¿no?, que estaba rateando y no se le veía porque el modelo se camuflaba un poquito con el fondo. Pues ya han puesto esas chapas para que lo distingamos perfectamente. Y el gran cambio que ha sorprendido, han cambiado la puerta de B, chicos y chicas. Lo han puesto como en el 1.6, cambio que a todos los jugadores profesionales le ha encantado. ¿Por qué motivo? Porque hacer un retake en la bomba de B era un puñetero suicidio, era muy muy complicado, y ahora hacerlo va a ser bastante más sencillo. De hecho, fijaros cómo en la zona de coche ahora tienes que mirar muchísimo más ángulos que antes, y tú desde terrorista también puedes limpiar muchísimo más. Por lo tanto, es un cambio que, como digo, ha venido increíble, que a la comunidad le ha encantado. También han hecho un cambio en las ventanas de larga, ¿vale? Porque como veis en la foto, había veces que se camuflaba el modelo con las ventanas, las han subido un poquito, así por lo tanto no tendremos ese problema ya. Como estáis viendo, todos son cambios visuales para mejorar los mapas, pero el cambio de la puerta, como digo, les ha encantado a toda la comunidad. Turno de Mirage, han quitado la basura que había en la zona de medio, basura que se utilizaba para bustearte cuando te tiraban el típico humo fanatic delante. Bueno, lo han quitado, ahora supongo que podremos hacer otro tipo de picks, uno corto, uno largo, no sé, más variedad a esta zona de medio. Han puesto luces en la zona de mercado, ¿vale? Para que tenga más iluminación, disculpad. Y, bueno, han corregido un bug, esto me parece perfecto, que la entrada de B se podía hacer en silencio, como vais a ver en el vídeo aquí en pantalla. Si os fijáis, había como un píxel en el cual podía entrar el enemigo en silencio y tú no le oías para nada. Esto lo han corregido, ahora por lo tanto siempre se hará ruido. Y también, aunque no os voy a enseñar el vídeo, básicamente han cambiado la posición de la escalera de Iniesta, la de Room, como queráis llamarlo, y poquito más en cuanto a Mirage. Vale, ahora toca Inferno. He flipado, chicos y chicas. Han puesto, atención, que se pueda hacer las tres en raya en la zona de T-Spawn. Esto me parece una auténtica locura. De hecho, estaréis viendo un vídeo de Donati. Ahora, como dice la gente, ya las partidas no se van a decidir con rondas de cuchillo, se va a decidir a las tres en raya. Y cuando ganáis, os habéis fijado que suena la campanita. No sé, a mí me ha resultado, no sé, cambios que molan, ¿no? Está bien. Y, por cierto, se ve la torre, ¿vale?, de la zona de medio, se ve bastante la torre. No sé por qué ese cambio, la verdad. No es algo que sea predominante y que le hayan puesto tanta
como tanto protagonismo, ¿no? A la torre, eso sí me choca un poco, pero bueno, lo de las tres en raya se lo han currado muchísimo. En Train han cambiado la zona de stop. Supongo que lo han hecho porque antes era muy fácil que el terrorista te diera de warband y tú por el cambio, por el contrario, disculpar, le mataras. Ahora, por lo tanto, es muchísimo más fácil que te mate, así que esa zona de stop ha sido cambiada. Es lo único que han puesto en Train. Y por último, caché. Han cambiado la escalera de la zona de medio por la caja. La escalera era bastante tosca, la gente no se acostumbraba, no le gustaba. La caja, como veis, se puede mover muchísimo más libremente. A mí me gusta bastante, la verdad, el cambio. También han cambiado el container rojo, Starline, por blanco. La verdad es que esto me ha chocado un poco porque, no sé, me daba feelings, ¿no? El container rojo, y en este caso lo han cambiado por el blanco. Y han hecho una limpieza de mapa, ahora todo se ve mucho mejor. Ya no hay tantos elementos que sobraban, ¿no? Ahora todo está muchísimo más limpio. Y la verdad es que también es un cambio que ha gustado bastante a la comunidad. Por cierto, han puesto el mapa 1v1, supongo que llegará próximamente para el modo 2v2. Que supongo que saldrá en unas semanas. Y esto ha sido todos los cambios. La verdad, cambios bastante buenos. A pesar de que no hayamos tenido actualizaciones últimamente, esta me ha parecido brutal. Han puesto cambios necesarios y cambios que nos ayudan a facilitarnos la vida. Así que dicho esto, chicos y chicas, espero que os haya gustado. Si os ha resultado informativo, no olvidéis reventar el botón de like, suscribiros, que es totalmente gratis. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.